5. Me castigan a mí. Hay que decir un poco. ¡Chico, pues! ¡Lento! Tengo que estar así, entonces, porque esto me va a pasar la pelota. Lento. Grupo. Bien. Un aplauso, bien. Tío Paul. Sí, buena onda, tío Paul. Un saludo a la Junés de Mon. Un saludo. A ti, un saludo. Estira la punta de tus pies. Acá estirada. ¿Qué es eso?
relaja tu brazo. Piensa en tus piernas. Estás pensando en la punta de tus pies, como estás tirada. Eso es lo que tienes que memorizar. ¿Ya? Ahora, 1, 2, 3 y sube. A la barra. A la barra. Saca tus pies. Respira de nuevo. Parte de cero. ¿Ya? Y empieza con la gente. Estira tus piernas. Eso, ahora van las piernas a la barra. La punta de tus pies estirada. Correcto. Relaja tu brazo. Memoriza cómo están. Trata de estirar la punta de los pies. ¿Ya? 1, 2, 3 y vuelves a lavar. Cuando vuelves. Ariel, le quiero contar que me gustó mucho el circo y le quiero mandar un saludo a la Linet de Mon y que el tío Paul acá lo está ayudando mucho. Y me gustó mucho. Gracias. Lo que me gustó aquí es el payaso y también estar aquí. Porque cuando venimos para acá no podíamos saber dónde mi mamá se va a ir, pues a vivo. Y yo, pues, mi mamá se está quedando en la casa porque me andaba que como salita. Me caía cada rato, tenía que caerlo. Y ahí se lo reímos. Y después lo que me gustó fue el presentador de nosotros. Cuando se tocaba el pito, andaba. Y cuando disparó, se tomó el coche. Por el momento, cherché. Sí. Ah, ¿eh? ¿Tú sentiste que ahí encontraste algo? Profesor, artista. Por mí, por Che, Che. Por ti. ¿Por ti? Yo, mí. Thank you.
Pablo. Las manos altas. Tour personal. Qué bien. Otro. Passez, allez, allez, allez. Tout le monde avant de dîner. Before, comme, mangiare. Tout le monde. Tout le monde fait comme ça. On mange pas avant. Jouer sur des contrastes. Thank you.
Chaque personne, on pourrait prendre chaque personne une idée et développer le personnage. Toda la persona que está en la mañana se podría tomar una idea y se podría desarrollar. Je vois que vous en avez fait parce que c'est déjà très bon et très facile. Je suis le tout, on embarque. On pourrait passer la journée à faire ça. Tout le monde a passé? Je n'ai pas oublié personne. Ah, ah, ah. No. Duboki, ¿dónde quedaron los pendos para el pisoco? ¿Quién sacó esta foto? Yo. Ah, con la cámara. ¿Qué queda así con foto? Ajá. ¿Dónde? Sí. Qué bueno. ¿Qué pitaki? Ya, pues hace ratito que les dije que no hiciéramos. Hace ratito que. Porque pusimos abajo tope. Entonces, si se va corriendo, se van a correr los topes también. Okiroki. Hoy día al almuerzo, media oroki nomás, y después venir a atornillaroki el piso. Siroki. Aquí, todo el mundo acá.
Hola. Siéntate y sal. Dos. Tres. Mío. Libro. Thank you.
va a salir. Quizás del papá o de la mamá. Acerca de Dios. Los zancos despiertan la imaginación. Los que han aprendido zancos. Thank you.
este divertido profesor es Paul Vachon, un canadiense ex integrante del famoso Circo du Soleil, que hace pocos años se presentó en Chile. Traductores no faltaron, pero para ser payaso, los gestos bastan y sobran. Yo solía decir antes de venir aquí que si yo pudiera generar una chispa en los ojos de la gente o hacer que los niños amen el circo, ya sería bueno para mí. Pero creo que aquí eso ya está logrado. Así que ahora me importa que todos trabajen con ingenio y seguridad. Al alma. Claro, una forma nueva de hacer cosas en Chile que no hay, ¿no? Una alternativa a lo que existe como cultura, me parece atractivo. Que en realidad a los niños les sirvió bastante para lo que es su autoestima. Ellos sintieron que eran protagonistas de ese momento.
Entonces, ¿cómo? Gonzalo, Gonzalo, otro más conmigo, Gonzalo, Gonzalo, se necesita ayuda acá en el circuito. Patito, deja el palito. Okay.
Okay.
Claudio no, el Rubén no vino, no va a venir. ¿Sabe que va a venir en la tarde? No sé. Silva, estamos viendo cómo los jóvenes que se encuentran en este momento aquí están realizando piruetas. Allá podemos ver, están preparando una pirueta que se llama Plata. Y todos los jóvenes son actores de teatro o les gustan los malabares. Acá estamos en el Canelo de Nos, esta es una carpa que prestó el Circo Imaginario. La cámara la hace Michelle Hernández y la que comenta soy yo, que no quiero decir mi nombre porque me anda buscando la policía. No me enfoques por eso. Allá, quiero que tomes el trapecio. El trapecio es una
cosas más difíciles, porque hay que tener mucha fuerza. Entonces, cuando uno no tiene mucha fuerza, cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y yo creo que ese peladito que está ahí está viviendo sangre, sudor y lágrimas. ¡Ay! ¡Ay! Eso duele, ¿no? Duele, duele mucho. Yo no sé cómo lo puedo hacer sin fijarse. No, mírale la cara, enfócale la cara. Bueno, los jóvenes aquí están preparando para hacer monitorías posteriores, o sea, enseñarles lo que están aprendiendo los niños. Estamos con un instructor que se llama Paul Bachon, que está allá, que no se alcanza a ver, creo. ¿Se alcanza a ver o no? ¿Sí o no? No. Nos alcanza a ver. Él es un tipo, yo diría, muy experto, sabe de todo y nos ha enseñado de todo. Y hemos aprendido 20 veces más de lo que hemos aprendido. O sea, y bueno, aparte que nos está enseñando una especie de improvisación en payaso, claro. Eso es bien interesante. Bien interesante porque siempre es necesario improvisar y hacer reír a la gente un poco cuando uno actúa o está en un circo. Bueno, acá el peladito que va ahí está saltando como conejo y que va a hacer un salto mortal en este momento es Bartolomé Silva, el creador de la idea. Bartolomé, ven. Habla un poco de la cámara, estamos haciendo un pequeño... Bueno, aquí está la carpa. Estamos felices, el taller de los monitores ha sido Alén, están todos, ha tenido su proceso, Paul ha sido fantástico en este proceso, estamos muy contentos con el trabajo de los niños, tenemos alrededor de 45, 50 niños participando. Creo que esto ha sido una aventura y una aventura que empezó y hay que seguir por ella, y saludo a todos nuestros amigos de Canadá. Paul, aporte. Este es el sueño que conversamos en las caminatas. Bartolo, espérate un poco, cámara. Bartolo, háblanos un poco de lo que pasó el domingo acá. Mira. A ver, Ángel y Bartolo, quédate. Háblanos un poco de lo que pasó el domingo acá, a ver. ¿Cuál es tu materia? Pasó de... A ver... Pasó de todo. Mira, acá tenemos un camarógrafo que es bien provocador. Es bien provocador, ¿eh? Y bien ordinario también. Volvamos a la entrevista después de esto. Mira, ¿Se fueron? Mira, mira. ¿Y aquí quién está? Oye, gracias. ¿Están llorando? Habla tú. Dime. Habla tú. ¿Qué te pareció el encuentro del domingo pasado? Muy bueno. Perfecto, sí. Perfecto. La comunicación con los niños, con los monitores, lo encontré sensacional. ¿Cómo te el nombre? ¿Tú eres? Yuri. Yuri, ¿tú trajiste un grupo para acá? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal salió eso? Mal. ¿Pero los niños cómo se sintieron? Muy bien. En realidad nosotros no íbamos a hacer el programa, o sea, la presentación, porque tuvimos muy poco tiempo para organizar algo. Y el centro era muy... ¿Difícil? Los niños son muy difíciles. Claro, pero ellos llegaron acá y no, tío, yo quiero hacer algo, así que lo hicimos igual. Bueno, esa era la idea. Esa era la idea. No hacer un super espectáculo, sino un espectáculo de niños y para niños. Pero tenemos algo programado para el 12. Ah, qué bueno. Así que ya, lo verán. Buena onda. Gracias, Yuri. Se nos fueron los que estábamos entrevistando adelante. Sí, se nos fueron, bueno. Me traen un centro entrevistado. Espérate. Enróllalo, por favor, mijita. O sea, y el lote. Se va la competencia. Se va. Que se vayan. Oye, me falta un cassette. Se va la competencia. Sí, os falta de pago. ¿Dónde está? Me falta un cassette, en serio. Oye, cabrón. Pollito es un personaje que llegó el día sábado en la noche. ¿De dónde llegó? El Ontué. ¿Qué haces el Ontué? ¿Tú estudias? Sí, estudio. Estoy en el liceo del Ontué, con Morales González. Estoy en cuarto medio. Y supe que eras como algo del centro alumno. Claro, soy presidente. Yo debería estar allá ahora, cuestión de la vida de González.
prefirí venir para acá. Oye, pollito, ¿cuándo nació en ti ese interés por aprender todas esas cosas, como el clavarismo, esas cosas de la acrobacia? ¿Cuándo nació? Desde que fui al taller de Balmaceda. Claro, del Balmaceda ahí. ¿Balmaceda 12-15? Claro, Balmaceda 12-15. ¿Y ahí quién te enseñó? El profe. ¿El Andrés? Claro, claro. ¿Y aprendiste esto? Sí, sobre acto, sobre el payaso. Me encantó. Sí. Y bueno, las técnicas que hacía, lo que me apasionaba, cómo relacionarse con el público, el payaso, cómo se relacionaba, cómo ver las características que tiene el payaso, cómo desenvolverse en la pista, nunca quedarse en silencio, porque ahí deja perder todo lo que ha trabajado, pierde la transmisión de energía, bueno, y cuántas cosas más. No sé si me quería hacer Freddy. Acá. ¿Cómo, te ha gustado venir para acá? Sí, me ha gustado, sí, me encanta. Tengo problemas en la columna, en la fibra. Bien, o sea, para mí me sirve caleta aquí ejercitar mi hombro. Sí, si los dos tenemos el mismo problema, un poco espalda. Y no me ha gustado porque me siento bien y papá, tengo que callarme y es mejor. Tienes que callar en la casa. Y no existe. No, y bien, estoy en buena onda acá. ¿Sí? ¿Y la noche te aburrís mucho? ¿Saliste a Santiago? Salgo donde mi hermano, pero estoy muy bien. Ah, aburrido. ¿Me tienes que salir a buscar el carrete? Si el carrete no viene a mí, yo voy al carrete. Claro, claro, sí. Ya, pues gracias, pollito. ¿Algo más que decir? Gracias. Ya, pues. Harta gracias. Vale, gracias, gracias a todos. Gracias. Más que todo, muchas gracias. Poleras para que tengamos todos los muebles. Conseguimos poleras de Cincho Capi. Ah, bien. Cincho Capi. ¿Ayer? Lo otro. Hay cosas concretas que hay que resolver de aquí en esta semana. El sábado y domingo no va a haber taller, porque también nosotros queremos que Paul conozca un poco, descansen ustedes también. El circo imaginario tiene ensayo. En la mañana. Rígido. Yo sé que en la mañana es la carpa, porque va a estar el Canelo ocupado con un encuentro del PPD que viene como alrededor de 160, 80 compadres. Eso es para. ¿Y van a poner por dónde? Yo creo que había. No, van a entrar, porque vamos a cerrar la carpa, van a entrar por el otro camino, con el bus hasta el otro lado. Hay cosas concretas para la función. Las tarimas, los todos más 27 sillas que pedimos en la municipalidad de San Bernardo. Para mañana en la mañana, para el